Bueno, mi gente de toda la calle, vea, estoy con uno de los que peleó y ha peleado y seguiría peleando. Estuvo en el Consejo de Cali. Dígame, firma usted si yo soy mentiroso. Cali llena de huecos, llena de basura. Aquí necesitamos un alcalde que tenga huevos. Dígamelo usted y concejales que tengan cojones. Dígamelo usted. Miéntame. No, yo pienso que Cali está vuelta a mierda y necesitamos ponerle el pecho a todos. La inseguridad, la falta de oportunidad, el transporte, los malos gobernantes. Cali se nos está escapando como el agua entre los dedos. Vamos a luchar por Cali. Vamos a ponerle barraquera a esto. Vamos a sacar esto adelante y no más, no más alcaldes de pacotilla. Cali necesita un man con huevos y ese huevo es Alejandro Ede. Bueno, yo le respeto porque yo no he decidido todavía, pero respeto que este man es uno de los que sabe aquí en Cali, como muchos, ¿no? Le respeto a su alcalde. Ojalá. Que mejor dicho, hay que elegir uno que, verdad, pues es man que tenga huevos. Si uno es que me da piedra, mano, vengo a hacer ahorita en la Paso Ancho, esta mañana me llama todo el mundo asustado en la Paso Ancho de la Cirote, esa reguero, y dicen que nosotros los influencers somos mentirosos, hombre. Robaron en toda la Paso Ancho y que yo soy mentiroso. Todo eso lo he sacado yo. Todo lo de los huecos, fui a los humedales y eso que berraquera, ya lo cuidan. Vaya, roje algo allá, vaya, quite algo, lleve un pajarito a ver si. Cali es nuestro hogar. Todos tenemos que luchar por Cali. Bueno, o sea que vea, esto es uno de los amigos míos que me gusta porque dice las cosas como son, papá. Huevos lo que necesitamos o no. Sí, claro. Huevos, papi, digan lo que digan. Papá, la jugada, este 29, a votar bien, sí o no. Invitemos, claro, a la gente a votar elegir, bien. Vea, voten con la razón, no con el corazón. Eso, sí, señor, estamos repegados, vea, un caballete.